Hola mi gente bella, bienvenidos a La Vida con Nani. Hoy tenemos el video del árbol. Sí, tenía ganas de hacer ya el árbol. Y el mejor pretexto era hacerlo para ustedes. Así es de que aquí les dejo el paso a paso. Ha sido una locura hacer el árbol. Porque la verdad es que yo tenía una idea diferente este año. Bueno, diferente y no porque ya suele hacerse hace muchos años de esa manera. Es más que nada cuando no hay mucho espacio y la verdad es que en este salón no tenemos mucho espacio. Así es de que aproveché y lo hicimos de esa manera. Aquí les dejamos el paso a paso y espero que les guste. Bienvenidos a La Vida con Nani. Bueno, entonces nosotros lo que estamos haciendo es, de los clavitos que ya hemos puesto, estamos colocando el triángulo con este material. Esto es un alambre que viene recubierto con una peliculita ahí verdecita, es plástica. Bueno, mi gente, pues así ha quedado. Esta es la base que hay que hacer para luego montar lo que queremos hacer de árbol. Ah, sí. Pues muy bien, les vamos mostrando el paso a paso. Bueno, mi gente bella, lo primero que hicimos fue el triángulo con lo que les enseñé, que es un alambre recubierto con una película como plástica. No, mentira, lo primero fueron los clavos. Luego, hacer el triángulo con el alambre. Luego, poco a poco, lo que he ido haciendo es con silicona ir pegando las guirnaldas verdes. Yo las cogí verdes porque la pared, al ser blanca, pues pensé que se iba a ver mejor. Así es de que yo creo que tendría que haber recortado desde el principio las guirnaldas porque la verdad es que así cunde más. Como yo las hice inicialmente, se va más cantidad de guirnaldas porque hace la curva. Pero yo creo que recortarlas sería lo mejor.
Bueno, aquí Michi me está ayudando a adelantar trabajo. Hemos cogido dos cajas de frutas y marido me les ha quitado las tablas de delante y me las ha reforzado por debajo y por detrás. Y ella me le está ayudando a colocar lo que es la parte del suelo y lo del cielo, para así yo ir adelantando trabajo. Bueno, al final se nos terminaron las guirnaldas. Tuvimos que salir a todo correr a conseguir más. ¿Y qué creen? Tampoco me llegaron. Tampoco me alcanzaron. Así es de que la parte final le coloqué esta belleza de guirnaldas que tenía y a mí me parece que quedaron muy bonitas. ¿Qué tal les parece a ustedes? Bueno, mi gente bella, hoy hemos terminado el árbol de Navidad y para el próximo jueves les tengo terminado el pesebre o nacimiento. Esto es el inicio de lo que será nuestro nacimiento. Aquí vamos a poner a nuestro niño Dios. Lo hemos hecho con dos cajitas de frutas y mi sobrina Michi me ayudó a adelantar. Le puso el suelo y el cielo. Y ya luego pues tengo que terminarlo. Así es que se los debo para el próximo jueves. Bueno, mi gente bella, ¿qué tal les parece? Así quedó el árbol. Bueno, pues espero que sea de su gusto. Ahí les dejamos el paso a paso. Y, cómo no, decirles que gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por el apoyo. Gracias a los nuevos suscriptores. Cuando paran de haber suscriptores, me pongo así un poco triste y digo, uf, se pone pesada la cosa. Pero cuando otra vez vuelven y se suscriben, ay, me da una emoción. Bueno, mi gente bella. Gracias a todos, gracias a todos los suscriptores, gracias a todos los que nos apoyan con los enlaces, a los que les dan like a los videos, muchísimas gracias. Ay, a los que nos dejan comentarios, adoro contestar los comentarios, muchas gracias. Y hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse en el canal, activar la campanita y darle like a los videos, ayudarnos a compartir los enlaces, por fin. Y muchas gracias. Y nada, esperemos que pronto seamos 1000. Les dejo un súper abrazo lleno de muy buena energía para que se recarguen y empiecen la semana de 10. Adiós.